profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
siete décadas de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y no estemos más en
Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que para la obra no debía parar. Venid. Sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga
la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venir y ver. Está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos más mientras se juntan todos y controlamos vuestros audios. Dios le bendiga a todos. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección a vuestro Padre Celestial para que nos ilumine a través de la lectura de vuestra palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, te damos por permitirnos reunirnos de esta forma, de esta manera, Señor, aprovechando de estos medios. De estos medios tecnológicos que el mundo ha traído, pero estaba dentro de tu programa también, Señor, que lo que Daniel quería ver cuando la ciencia se aumente, él no pudo ver, pero él miraba en visión, oh Padre amado, entonces, pero tú nos diste este privilegio de que nosotros lo miremos y lo aceptemos, Señor, porque te creemos que es tu palabra perfecta. Y al encontrarnos en esta escena, Señor, como dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oh, Padre amado, entonces, cuando tú iniciaste este programa, Padre, cuando tú eras allá en la eternidad llamado el Elohim, un ser que vive por sí solo, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tú desde ahí iniciaste este programa, Padre, y nos incluiste, Señor, y por eso te agradecemos, Señor. Y cuando estamos aquí en la cena, tú mandaste también un mensaje, Señor, en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Este es el tiempo, este es el día, Padre amado, que se cumple toda la Escritura, Señor. Además, tú tenías que enviar, oh Padre amado, un séptimo ángel para revelar todos los misterios. Y esa es la razón, es el motivo por el que nos encontramos en la cena, Señor, lecturando el mensaje de la hora. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, Señor. Oh Padre amado, eso, vuestro profeta físicamente se fue, pero quedó estos mensajes gloriosos, Señor, para cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que cumplir. Comer el libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Permite que entremos con mucho respeto para que
Señor, vuestra alma brille con tu palabra, Señor. Se necesita mucho respeto, Señor. Te lo pedimos, Señor. Iniciamos este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje, Padre. Te pedimos que tú vengas en la escena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar este compañerismo glorioso con el mensaje titulado La Iglesia y su condición. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de agosto del año 1956, por vuestro profeta William Marion Branham. Voy a iniciar en los párrafos del 1 al 5. Párrafo 1. Muy rara enfermedad de una niña para ser recordada especialmente esta mañana en oración. Así que ciertamente queremos que todos hagamos eso. Los doctores ni siquiera saben. Ellos le dieron alguna clase de nombre, pero creo que simplemente inventaron uno para nombrarla. Ellos no sabían qué era. Y pero Cristo sabe qué es. Yo puedo decirles qué es. Es un diablo. Eso es correcto. El diablo. ¿Qué nombre quieren ponerle a él? Pues eso depende de ellos. Pero eso es lo que él es. ¿Ven? Un espíritu malo. Ahora, todos juntos, una vez. Juntos ahora. Solo cree. Todos a una. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Párrafo 2. El Señor va a sanarla, hermana. Oremos por la niña ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, al parecer simplemente no lo puedo apartar de mi mente. La niñita allí muriéndose, ella es el amorcito de alguien. Ella es tu creación y Satanás le ha robado. Está robando su joven vida. Yo ruego que en el nombre de Cristo detengas la mano de la muerte. Haz retroceder a ese enemigo. Tú, Señor, que puedes hacer que el mar rojo se amor a ambos lados y darle a los hijos de Israel tu heredad, una jornada a salvo al otro lado del mar y a la tierra prometida. Dios, rogamos hoy que tú retires todo obstáculo y permitas que la niña viva. Se nos ha dado a nosotros el pedir. Y como un grupo de personas creyendo en ti, pedimos en el nombre de Jesús la sanidad de la niña. Amén. Párrafo 3. Hoy es con un corazón agradecido que yo vengo a ustedes de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Yo llegué a casa un poquito temprano de Luisiana. Pensé que quizás si llegaba aquí antes del domingo yo pudiera tener escuela dominical. Y luego el clima estaba tan terriblemente caliente allá que nosotros esto sería templado, fresco, esta mañana al lado de Luisiana. Ustedes nunca se sentarían en un edificio como este sin nada más que un abanico. En Luisiana tendría aire acondicionado o ustedes se estarían desmayando. Párrafo 4. Y así que vine para tener uno o dos días de descanso antes de irme ahora inmediatamente a Saskatchewan del Norte la próxima semana. Y eso está arriba en Prince Albert. Hasta allí llegan las carreteras en el mundo. Desde el otro lado, cruza por todo el mundo sin tener carreteras. Y no hay nada más que indios y esquimales allá en el interior, más allá de a dónde vamos esta vez. Así que tenemos mucha gente que va a estar en esta reunión de todas partes de Canadá. Algunos de ellos vendrán desde la costa oeste. Dicen ellos que vienen y ciertamente deseo las oraciones de ustedes que Dios se encuentre con nosotros y nos dé una muy abundante y gran reunión para su gloria. Han pasado unos 4 o 5 años desde que estuve en Canadá y yo tengo unos verdaderos y magníficos amigos de allá que son personas muy buenas. Párrafo 5. Y así que son muy fieles para ir a la iglesia. No importa cuán frío esté. Ellos se envuelven en una cobija y se sienten a un trineo y conducen el caballo por 30 millas, entre corchetes 48 kilómetros, para poder ir a la iglesia. Ellos caminan a través de ventiscas, y todo lo demás, jóvenes y ancianos. Todos ellos se agrupan
Y una familia llega por la otra y empiezan a caminar y ellos van. Es el sacrificio que hacen lo que causa que ellos saquen dentro del servicio. Cuando no hay ningún sacrificio, el servicio no vale de mucho. Ustedes realmente tienen que ponerse y hacer algo que duele bastante. Tener que hacer a un lado algunas cosas y parar de trabajar y hacer esto o aquello para poder ir a la iglesia y mostrarle a Dios que ustedes los aman y ustedes hacen un sacrificio para ir. Es entonces cuando ustedes sacan algo de ello. Párrafo 6, por último. Es igual que mis niñitos, Billy y Paul. Pensé que yo no recibí nada cuando yo era un niño. Mamá solía conseguir quizás un saco de dulces y ella lo medía, 2 o 3 piezas para cada uno. Quizás para Navidad recibíamos una cornetita de hojalata o una pistolita de fulminantes o algo. Y yo veía a otros niños con trineos y bicicletas y cosas. Bueno, buena ropa y chaquetas calientes. Y yo me hacía sentirme tan mal. Yo dije, si yo alguna vez tengo hijos míos, voy a hacer todo lo que pueda por ellos. Bueno, yo estaría dispuesto a pasar hambre para conseguir algo para mis niños. Y cuando Billy era tan solo un niñito, yo le compraba un pequeño triciclo. Y yo le compraba todo. Y me da, trataba todo. Hasta sacrificar su propia ropa y cosas para comprarle algo. Pero ¿saben qué empezamos a darnos cuenta? Yo le compré un pequeño triciclo y un pequeño arco y flecha. Y de todo. Yo lo encontraba con una cucharada de un palo afuera en el patio de atrás, escarbando en alguna parte. ¿Ven? Y yo dije, con los siguientes no va a ser así. ¿Ven? Ustedes simplemente denle a alguien todo en su mano. Ellos no lo quieren. Es algo por lo que ustedes se tendrían que sacrificar. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana reina, de este glorioso mensaje, La Iglesia y su Condición. Mensaje predicado el 5 de agosto del año 1956. En los párrafos de hermana reina 7 al 14. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 7. Y de esa manera es la salvación. Es un sacrificio completo. Lo es, hermano Roy. Es un sacrificio que ustedes tienen que hacer cada día. Algo para acercarse a Dios y para hacer algo. Y yo sé que es un sacrificio para todos ustedes esta mañana. Sentados en este edificio caliente. Mientras estamos aquí sentados, mantengamos nuestras mentes en el sacrificio más grande que al género humano se le haya dado hacer alguna vez. Ese fue Jesucristo, cuando a Él se le encargó que viniera a la tierra a morir en nuestro lugar. No solo eso, pero su alma descendió al infierno y estuvo allí por 3 días y noches. Y en el tercer día, Él resucitó. Y ahora ascendió a lo alto, sentándose a la diestra de Dios en el cielo, haciendo intercesiones en base a nuestras confesiones de su expiación y su gracia, que ha sido provista para nosotros. Amén. Párrafo 8. Ahora allá a donde vamos, va a haber mucha gente, muy pobre, que tendrá que vender una de sus vacas, 2 o 3 de sus ovejas o algo, para poder venir a la reunión. El esquimal probablemente traerá algunas de sus pieles y las va a vender, que él realmente necesitaba para su familia, para venir. El comerciante indio tendrá que hacer lo mismo. Ahora, nosotros por lo menos podemos orar por esas personas, ¿no es así? Y rogamos que Dios les dé una gran cosa. Párrafo 9. Ahora está caliente. No quiero retenerlos mucho tiempo. Y yo quiero que nosotros esta mañana preparemos nuestras mentes justo antes de orar por los enfermos. Sobre la iglesia y su condición. Y
Ahora, yo siento que hace unos días se me dio en Shreveport, Luisiana, un mensaje para la iglesia. Y yo creo que son las condiciones de la iglesia. Y vamos a presentarnos ante Dios con Él esta mañana. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. No me propongo tomar el mismo enfoque, sino pedirle a Dios que nos ayude en este día que estamos viviendo. Y justo antes, esta es la grandiosa y antigua Biblia, pero solo allí está el contenido de vida eterna. Párrafo 10. Y recuerden, la palabra es Dios. Dios no es nada más que su palabra. Amén. Y nosotros no somos nada más que nuestra palabra. Y si nosotros hacemos, por supuesto, ahora ustedes y yo en una posición, un sentido diferente, ambos podemos decir, oh, yo voy a hacer cierta cosa. Nosotros lo decimos en serio en nuestro corazón, pero pueden surgir circunstancias que no podamos hacer aquello que dijimos que haríamos. Pero Dios no puede hacer eso, porque Él es infinito y Él sabe todo, y todo lo que alguna vez fue, que será. Así que Él no puede hacer una afirmación a menos que Él sepa que Él la pueda respaldar. Amén. Párrafo 11. Y Abraham, cuando él tenía 100 años de edad, él llamó las cosas que no eran, como si fuesen. Ahora estoy diciendo esto para dar ánimo a aquellos por los que se va a orar, los enfermos. Abraham llamó las cosas que no eran, como si fuesen, considerando que aquel que había hecho la promesa era poderoso para hacer o cumplir aquello que él había prometido. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, cuando él tenía 75 y Sara tenía 65, que ellos iban a tener un bebé, pues era totalmente imposible. Y él creyó eso y esperó el bebé y consideró al bebé como que estaba allí por 25 años antes de que el bebé viniera. Y Abraham tenía 100 cuando el bebé nació. Y Sara tenía 90, porque él le creyó a él, amén. Y él llamó las cosas que no eran como si fuesen. Párrafo 12. Ahora, eso es para los enfermos y afligidos por los que se va a orar. No importa cuáles sean sus problemas. Si ustedes están, ¿qué clase de enfermedades tienen ustedes? ¿Qué tan mal están? Cuando ustedes aceptan a Cristo, su palabra, entonces ustedes llaman las cosas que son como si no fuesen. Si ellas son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, Dios dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Bueno, si Dios dijo eso, eso lo concluye. Amén. Entonces, pongámonos en nuestra mente esperanza y actuemos como si ya fue hecho. Amén. Ya está terminado cuando nosotros lo aceptamos. Amén. Párrafo 13. La salvación es de la misma manera. Nosotros lo creemos, lo aceptamos, lo creemos en nuestros corazones. Llegamos ante Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y lo aceptamos a Él. Si ustedes están aquí esta mañana y son pecadores y no son salvos y ustedes quieren ser sanados, ustedes están enfermos. Primero busquen al Señor. Acéptenlo a Él como su Salvador. Entonces esa enfermedad se irá. Sea lo que sea que es, solo pongan todo su pensamiento, entre paréntesis, todo lo que tienen, en todo el hombre. Cristo Jesús, todo lo demás estará bien. Amén. Párrafo 14. Así que ahora mantengan su mente en eso. Porque yo dije estas cuantas palabras para aquellos que están enfermos y afligidos. De manera que le voy a hablar esta mañana a la iglesia y la condición.
porque siento que aunque la sanidad divina es maravillosa, pero cuando estuve en Cheverport, solo tuve como 3 servicios de sanidad cuando estuve allá, 3 o quizás 4, a lo más, de 11 días. Es más esencial predicar a las almas de los hombres de lo que lo es poner tanto tiempo en sanidad divina. Aunque las personas que están enfermas y necesitadas, Dios las puede sanar. Y ya ha sido vindicado alrededor del mundo que Él lo hace. Amén. Pero lo principal, ahora, es para el alma, la cual nunca va a morir. El cuerpo va a morir, pero el alma nunca va a morir. Amén. Y debemos de mantener eso a nivel y en orden con Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando para recordar la iglesia y su condición. Mensaje predicado el día 5 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 15 al 19. Confirme, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Prosiga en los párrafos 15 al 19. Continuando con el mensaje de la iglesia y su condición del 5 de agosto de 1956, párrafo 15. Yo frecuentemente he dicho esto. Yo quiero que todo se haya hecho, porque cuando yo llegue al río esa mañana, yo no quiero ningún problema allí. Quiero tener mi boleto y mi mano, esperando mi nombre. Y quiero decir, como Pablo de antaño, hermano Krebs, lo conozco a él en el poder de su resurrección, que cuando él llame de entre los muertos, yo saldré, yo quiero conocerlo a él en el poder de su resurrección. Párrafo 16. Así que ahora, aquel que es el autor del libro, inclinemos nuestros rostros y corazones a él un momento. Y Dios nuestro, Padre, venimos a ti ahora para pedir que tú abras tu palabra a nosotros. Nosotros pudiéramos abrir las páginas, pero solo el Espíritu Santo puede abrir la palabra. Así que ábrenosla esta mañana, Padre, y danos mucho más abundantemente de tu gracia. Esperamos en ti y que el Espíritu Santo entre en la palabra y la dé a través de labios humanos a corazones humanos y que Él la tome y la coloque en cada corazón según tengamos necesidad. Y cuando los servicios hayan terminado, estemos listos para regresar a nuestros hogares. Humildemente inclinaremos nuestro rostro y te daremos a ti gracias y alabanza por todo lo que hemos aprendido de ti y lo que tú has hecho por nosotros en el nombre de Cristo. Lo pedimos. Amén. 17. La lectura de la palabra en San Juan, el primer capítulo. Ustedes quienes tienen Biblias y les gustaría leer conmigo o anotarlo como un texto. Y leeremos el texto de la palabra. Y luego oremos y que el Espíritu Santo tome el contexto de la palabra para dárnoslos. Podemos leerla, nosotros lo que podemos leerla, pero solo Dios puede poner de manifiesto el contexto. El texto puede ser leído porque es su palabra, pero luego el contexto tiene que ser dado por Dios. Ahora en San Juan, el capítulo 1. Y empecemos en el versículo 28 y leamos hasta el 32. Inclusive, estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas él, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto yo vine, bautizando con agua. Dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Quiero leer eso otra vez, ese último versículo, el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 18. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Yo quiero que ustedes traten de captar cada palabra, si podemos. Me pueden oír bien ahí atrás. Muy bien, me pueden oír ahí atrás. Si ustedes pueden, levanten su mano. Eso está bien. 19. Ahora, quiero hablarles esta mañana en parábola. En alguna manera que aún la persona menos eclesiástica aquí pudiera entender. Ahora, venimos a la iglesia para mejorarnos. Venimos para hacernos mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres, mejores vecinos. Venimos porque Cristo nos ha dicho que si veníamos, pedíamos cualquier cosa en su nombre donde estuviéramos reunidos, tanto como dos o tres, Él estaría con nosotros y nos los concedería. Así que, ¿qué podría ser más, ser mejor para nosotros hoy que saber que estamos en la iglesia para mejorarnos, para ampliar nuestro entendimiento? ¿Cuántas dirían para eso? Estoy aquí. Veamos, yo quiero un mejor entendimiento. Y nosotros no podemos tener un mejor entendimiento a menos que, y si vamos a tener un entendimiento de Dios, debe de salir de la palabra de Dios, porque la palabra es lo que Dios nos dio para alimentar nuestras almas hambrientas. Y el Espíritu Santo fue enviado para que tomara la palabra de Dios y que nos alimentáramos con la palabra. ¿Lo ve? Ve nosotros. El Espíritu Santo es enviado de Dios para que tome la palabra de Dios y para que nos la dé según tengamos necesidad. Ahora estoy tan contento de que Dios dejó previsto algo así. ¿No lo están ustedes? Que Él nos alimentaría. Nosotros somos las ovejas de su prado. Vamos a hablar sobre eso dentro de poco. Las ovejas, si somos el ser triple de Dios, y cuando Él puede tener un completo control de nosotros, Él puede dirigirnos y guiarnos. 20. Amén. Hermana Lidia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la iglesia y su condición. Hermana Violeta, Dios le bendiga en los párrafos 20 al 24. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 20. Ahora, agradó tanto a Dios que cuando Él envió a Jesús a la tierra, que le agradó a Él representarlo como un animal. Y ese animal era el cordero. Muy allá en el principio, en el huerto del Edén, en las representaciones anticipadas de la venida de Jesús, Dios sacrificó o tenía un cordero para que fuera una ofrenda sustituta en las representaciones anticipadas en la venida de Cristo. Ahora,
Frecuentemente me he preguntado, ¿por qué es que Dios representaría anticipadamente a Cristo como un animal, como una bestia? Pero venimos a darnos cuenta que el cordero, la razón por la que él escogió un cordero es el más dócil y el más manso de todas las criaturas que hay en la tierra. No hay nada más dócil y más manso que un corderito tan inocente. No se sostiene o a sí mismo. No es arrogante. Es una criaturita dócil, mansa. Y cuando Dios iba a representar a Jesucristo al mundo, Él lo representó en un cordero. Pero cuando Dios Padre, Jehová, iba a representarse, Él mismo del cielo, Él fue representado en lo más dócil, más humilde de todas las aves que vuelan en el cielo, es decir, la paloma. No hay un ave más dócil que la paloma. Yo hice un estudio considerable sobre la vida de las aves y sobre la fauna. Y la paloma es una ave muy rara de cualquier otra ave que vuela en los cielos. La paloma es una mansa, y una paloma no tiene hiel. Es la única que en la familia de las aves que no tiene hiel. Esa es la razón por la que usted nunca ve a una paloma en ninguna parte excepto alrededor de donde hay granos y semillas. Ahora, para 22. En el arca había una paloma, y la paloma es representada en muchos lugares de la Biblia. Simboliza el Espíritu Santo. Y también el cordero es representado en muchos lugares de la Biblia como Cristo en Apocalipsis, hasta allá atrás en Génesis. Y también la paloma. Y en el libro de Génesis, la paloma estaba en el arca, sentada en la percha con el resto de las aves del aire. Y uno de ellos era un cuervo. Un cuervo es una de las aves más malas que hay. Un cuervo y un arrebajo, supongo, son más o menos las más malas que podemos encontrar. El cuervo es un ave de larga vida y vive, entre paréntesis, se afirma por algunas veces de 100, 200 o 300 años que un cuervo. Un loro vive más tiempo que eso. Pero una paloma es un animal o un ave que no tiene hiel. Ahora, el cuervo podría posarse aquí y comer de un cuerpo muerto. Usted nunca va a ver a la paloma alrededor de ese cuerpo muerto. Ella no puede soportarlo. El hedor de él en su nariz, ella no lo podría soportar. La enfermaría simplemente no puede soportar nada que está deteriorándose. Pudriéndose. No puede soportarlo, así que ella no podría comérselo. Si se lo comiera,
inmediatamente mataría a la paloma, porque la digiere el alimento, es el derramamiento de la hiel, es el estómago, lo cual digiere la comida, y si no hay hiel que entre allí para hacer esto, entonces mataría a la paloma. Así que ustedes siempre encontrarán a la paloma alrededor de donde hay algo limpio, algo que es saludable. Ahora, el cuervo es diferente. Ahora, simplemente fíjese que el cuervo es un tipo de hipócrita. El cuervo se puede sentar allá en el cuerpo muerto y comer tanto como él quiere, y volar afuera en el campo y comer trigo. Pero la paloma no puede comer trigo y luego volar al cuerpo muerto. Bueno, a ver a la paloma alrededor de ese cuerpo muerto. Ella no puede soportarlo. No, ahí no está. Dígale, es la que te lleva a la Así que un hipócrita, un hombre puede ser un hipócrita y comer tantas cosas espirituales y cosas buenas y cosas malas, pero un verdadero cristiano nacido de nuevo no puede tolerar las cosas que están erradas y solo puede comer de lo bueno. Fíjese en eso. Cuando usted ve a un hombre que ir al baile y salir y tomar y salir y vivir en pecado, regresar a la iglesia y quizás gritar tanto como un santo, lo que él es uno que es él, lo que él es uno que se alimenta de carroña. Él puede comer tanto las cosas podridas como las cosas buenas, pero el verdadero cristiano ya no puede tolerar esas cosas, porque él ha pasado de muerte a vida. E inmediatamente lo condenaría. Los mismísimos pensamientos de ellos lo condenarían, al grado que él voltearía su rostro y marcharía. ¡Oh, qué cuadro! Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la iglesia y su condición. A continuación, hermano Alfonso, Dios le bendiga en los párrafos 25 al 28. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 25. Ahora, el cordero es un animalito muy manso. Él no puede ayudarse a sí mismo. Él no depende de sí mismo, porque él no puede ayudarse a sí mismo. Hace algún tiempo aquí yo iba pasando a través de un pastizal cuando solía patrullar y encontré a un corderito y todos ellos se habían alejado de él de alguna manera, y él estaba todo enrollado en un montón de alambre, de púas, y el pobre animalito estaba allí sangrando y balando, y pasé por allí y vi muy arriba, como a media milla,
entre corchetes, como 800 metros, traductor, estaba todo un rebaño de ovejas. Ahora él se hubiera quedado allí y los cuervos le hubieran estado picando sus ojos muy pronto si no lo hubiéramos sacado. Pero yo desenrollé al animalito, lo levanté en mi brazo, él nunca rehusó, él se recostó muy tranquilo, yo lo levanté en mis brazos, primera vez, quizás que un ser humano había tenido sus manos sobre él, pero él era manso, él estaba dispuesto a ser guiado, él estaba dispuesto a ser ayudado. Espero que ustedes lo vean. Él estaba dispuesto a no tratar de resistir o patear o morder. Los corderos no patean, ellos no muerden, ellos simplemente se humillan. Y este animalito lo llevé arriba y lo bajé al suelo entre el resto de las ovejas. En unos minutos su mamá lo encontró. Cuán contento estaba él ahora. Cuán típico es eso del Cordero de Dios. Párrafo 26. Ustedes saben a dónde van a matar a las ovejas. ¿Saben ustedes qué guía a las ovejas al matadero? Una cabra. Pero la cabra guía a la oveja subiendo por la rampa en el matadero, y luego en el momento que hace que las ovejas suban por la rampa, entonces salta para afuera. Pero dicen, ¿cuándo van a matar a la cabra? Entonces arma un escándalo, ¿ven? Y de esa manera lo hace el diablo. Él trata de guiar a los hijos de Dios directamente a lo más malo, pero cuando llega el tiempo para que él muera, él realmente arma un escándalo. Entonces, de esa manera lo hace el diablo. Y así es, algunas veces, alguna muchachita de apariencia elegante o algún muchachito insolente con un paquete de cigarrillos o una botella de whisky, se lleva a una muchachita un cordero con el potro de alguien a lo malo. Oh, está bien, no hay nada en toda esa cosa santurrona de iglesia, pero dejen que la muerte le llegue una vez a ese muchacho. Ustedes lo oyen chillar, gritar por toda la región, y de esa manera lo hace el diablo. Párrafo 27. Pero un cordero es tan manso que puede ser guiado, y esa es la razón de que Dios representó a Cristo como el cordero y a sí mismo como la paloma. Y en el día en que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, uno de los eventos más grandes que había tenido lugar alguna vez tuvo lugar allí mismo. Fíjense cuán hermoso el cordero, el más manso de todas las criaturas de la tierra, y la paloma, la más mansa de todas las aves del cielo. Ahora esa es la única manera en que ellos pudieran haberse unido alguna vez. Es la única manera de que la paloma se posara alguna vez sobre el cordero. Ahora, cuando la paloma descendió, Juan vio a Jesús y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Juan dijo, yo doy testimonio que vi al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma
y morar en él. Aleluya, allí lo tienen, la paloma y el cordero unidos. Entonces fue cuando Dios y el hombre llegaron a ser uno. Entonces fue cuando el cielo y la tierra se abrazaron el uno al otro. Aleluya. Entonces fue cuando Dios fue hecho carne, lo trajo. Entonces fue cuando Dios descendió de la forma del Espíritu y fue hecho un hombre y habitó entre nosotros. Y entonces fue cuando toda la eternidad se abrazó el uno al otro. Entonces fue cuando la raza humana caída del pueblo de Adán y Jehová Dios y todo ángel se unieron, cuando Dios y el hombre fueron hechos uno en ese gran día memorable, cuando Juan bautizó a Jesús. Ahora, ¿qué si ellos hubieran sido un lobo? El dulce arrullar de la paloma nunca hubiera podido permanecer junto al lobo. Párrafo 28, por último. ¿Qué es más hermoso que al final de la tarde oír a las tórtolas sentadas allá afuera y arrullar un rato después de que perdí a mi esposa y a mi bebé? Yo no le dejaba saber a nadie lo que yo estaba haciendo. Yo solía subirme a mi viejo carro, manejaba por aquí, por la calle, iba aquí al cementerio, me sentaba allá arriba, al lado de un árbol, y miraba hacia abajo, a la sepultura. Simplemente no podía darlas por muertas. Parecía como que ya no lo podía soportar. Pienso, mi pequeño bebé, yaciendo allí de 8 meses de edad, cómo solía ella extender sus manitas e intentaba alcanzarme, y yo le sonaba el claxon o le decía algo a ella, y ella hacía gu, gu. Extendía sus manitas y yo me sentaba al lado de un árbol, especialmente cuando atardecía, y solía ver una paloma que se sentaba allí afuera en el arbusto. Ella empezaba a arrullar. Oh, hermanos, una vez me pregunté si era el alma inmortal de mi bebé regresando para tratar de hablarme. Nada más dulce que ese arrullo de la paloma. ¿Cómo es que amorosa ella trae noticias? ¿Cómo trata de hacer paz? Me levantaba temprano de mañana, salía a los matorrales allí cerca de donde vivo. ¿Qué cosa más pacífica es escuchar paradas arriba en ese gran y alto árbol esas palomas arrullando la una a la otra? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la iglesia y su condición. Continúa, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 29 al 34. Confirme, hermana Rosalia, no le escuchamos. Ahí está abierto su audio. Está cerrado, ahí está abierto. A ver si me escucha usted. No, no le escuchamos, hermana Rosalia.
Disculpen, mis amados hermanos y hermanas, vamos a esperar un momentito, tiene dificultades en su internet. Ahí entró ya. Confirme, hermana Rosalia. Amén, hermanos, ¿me escuchan? Afirmativo, le escuchamos, hermano. Ya, hermanito. Prosiga. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, la iglesia y su condición, del 5 de agosto de 1956, párrafo 29. El otro día, allá con el hermano Cox, una paloma madre tenía dos pequeños bebés y ellas estaban en la parte de arriba del edificio para que los gatos no las pudieran atrapar. Y la madre paloma los alimentaba. Luego ella bajaba y los cogía y los hacía que se subieran arriba en el árbol. Y ellos se quedaban allí sentados con sus cuellos alrededor del uno y del otro. Y arrullaban y se hacían el amor. Todo el día, dos pequeños y mansos bebés palomas. Y yo pensé cómo Dios, la paloma es un ave tan amorosa, y la paloma, Dios queriendo hacer el amor con sus seres humanos. Dios quiere ser amado. Dios quiere amarlos a ustedes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces Dios queriendo hacer el amor, él tenía que hacer algo que se pudiera amar. Él tenía que hacer algo manso como él mismo. Él tenía que hacer algo que podía ser amado. Él tenía que hacer algo de su propia naturaleza. Párrafo 30. Ustedes no podrían amar nada que no fuera de su propia naturaleza. Lo amoroso tiene que unirse con el amor. Un esposo y una esposa tienen que amarse el uno al otro. Si alguna vez van a llegar a un nivel, la familia tiene que amarse el uno al otro. Si alguna vez van a llegar a un nivel, algo para ser amado, uno busca por donde quiera, encontrando una muchacha para que sea su esposa a la cual uno ama. Ella busca encontrando un esposo que ella pudiera amar. Dios busca tratando de encontrar un alma que... Así que él se representó aquí en la tierra como una mansa paloma y un manso cordero. Si ese cordero hubiera en un momento tomado alguna vez la naturaleza de un lobo gruñidor, esa paloma hubiera alzado su vuelo inmediatamente. Ella se hubiera ido. 31. Pero el cordero no tiene una gran mentalidad de sí mismo. Un cordero es una cosa que cuando está perdido sin esperanza. Una oveja no puede encontrar su camino de regreso. Esa es la razón por la cual la cabra la guía a su muerte. No puede encontrar su camino. Una oveja que está perdida, esa es la razón por la cual Dios nos comparó con ovejas. Cuando estamos perdidos. No hay manera de que nosotros mismos nos podamos encontrar. Y solo hay una manera de hacerlo. Eso es someternos al pastor del rebaño y él es el que guía. Párrafo 32. Ahora, mientras me fijo en este cordero y la oveja juntos, el cordero y la paloma, mejor dicho, juntos ellos se hicieron uno. Entonces observen cómo la paloma guió al cordero, el Hijo de Dios. Qué manso era él, sabiendo que él iba al matadero. Qué manso era él, que siempre no tratara de hacerlo él mismo, que no tratara de ser autosuficiente. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero que el Padre mora en mí. Párrafo 33. Ahora, otra cosa que es el cordero. El cordero está dispuesto a rendir sus derechos. Ahora, Dios quiere que seamos corderos, pero hay tantas ocasiones en las que no queremos rendir nuestros derechos. Renunciar a nuestros derechos. Tantos de ustedes dicen, pues, yo tengo derechos, hermano Branham. Eso es verdad. ¿Pero están dispuestos a renunciar a sus derechos? ¿Están dispuestos a ceder sus derechos para que Dios pueda guiarlos? Eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy en día. En la gran mayoría, que la mansedumbre del Cordero de Dios, nosotros deberíamos ser corderos. Hemos llegado a ser todo lo demás excepto corderos.
Y esa es la razón de que tan pronto tomamos esa actitud, la paloma del Espíritu Santo alza su vuelo y se va. Párrafo 34. Si el Cordero de Dios hubiera dado el primer gruñido como un lobo, o hubiera hecho algo contrario a lo que la mansa paloma hubiera permitido, la paloma hubiera alzado su vuelo. Ella hubiera partido en un momento. Y esa es la razón hoy de que estemos preguntándonos, ¿qué pasa con la iglesia pentecostal? Es porque hemos tomado una naturaleza diferente. Hemos tomado una naturaleza que queremos nuestros derechos. Vamos a hacer lo que sabemos que es correcto hacer. Y nos volvimos arrogantes, nos volvimos hostiles, nos volvimos indiferentes. Permitimos que entre el mal genio, permitimos que entre el egoísmo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la iglesia y su condición. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 35 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de la iglesia y su condición. Párrafo 35. Un cordero, cuando llega el tiempo, él posee su propia lana. Ese es su derecho. Él posee su lana, pero ellos toman al cordero y lo tiran encima de los mataderos y amarran sus pies. Él nunca patea, él nunca se queja. Uno simplemente le quita sus derechos porque él es un cordero. Él no puede hacer nada más porque esa es su naturaleza. Pero crúcense una vez en el camino de un cristiano. Ustedes se darán cuenta que si él es un cordero, una cabra, ustedes se darán cuenta que es él. Háganlo enojar una vez. Y esa es la razón hoy de que nuestras iglesias están en la condición en la que están. Párrafo 36. Nosotros mismos nos hemos llamado el Cordero de Dios. Las mujeres y los hombres juntos han empezado a actuar como todo secto, como Corderos de Dios. Uno las mira pasando por la calle, con pantalones cortos, con el pelo cortado, rizos en todo su pelo. Y hace unos cuantos años, uno no las hubiera podido contratar para que hicieran eso. Luego se pregunta por qué es que la iglesia está en la condición en que la que está. Es porque ustedes han tomado la naturaleza de un lobo o de una cabra en vez de mantener la dócil mansedumbre. Y ustedes dicen, este es mi privilegio, hermana Brownham. Yo sé que usted es su privilegio. Los peluqueros cortan el pelo y mientras el peluquero corta el pelo, ¿no tengo derecho? Eso es correcto. Ese es su privilegio americano. Pero ¿están ustedes dispuestos a cederlo para ser un cordero? ¿Están ustedes dispuestos a someterse? Párrafo 37. Y ustedes, mujeres, no hace mucho tiempo, ustedes iban por la calle. Es ridículo ver la manera en la que se visten las mujeres hoy. Y yo no estoy hablando de presbiterianos y metodistas. Estoy hablando de ustedes, mujeres de la santidad. Van por la calle y es, yo tenía una pequeña cruz colgando enfrente de mi carro. Y alguien me dijo a mí, dijo, Billy, ¿sabes tú que ese es un emblema católico? Yo dije, ¿cuando recibieron los católicos los derechos sobre la cruz? Nunca. Ese no es un emblema de la fe católica. Ese es el emblema de la fe cristiana. Una fe católica es un santito muerto de María o alguna persona muerta que ellos adoran. Nosotros no adoramos personas muertas. Nosotros no adoramos a Santa Cecilia y a todos esos santos diferentes. Ese es el catolicismo, el cual es una alta forma de espiritismo. Pero la cruz lo representa a él, quien murió y resucitó de nuevo. Y yo dije, yo mantengo eso allí mirando a la calle hace 25 años o 30. Cuando yo casi estaba ciego, le prometí a Dios que si él sanaba mis ojos, yo miraría hacia lo correcto. Y yo dije, a donde quiera que uno mira, están impíos, mujeres medio vestidas y mujeres desnudas acostadas en los patios y en todas partes. Yo miro hacia la cruz en vez de mirar y recuerdo lo que Cristo hizo por mí y volteo mi cabeza a la cosa
Eso es del diablo. Aleluya. Párrafo 38. Y allí, gente, no digan que eso es presbiteriano, católico. Eso es pentecostal. Amén. Ustedes dicen, tengo derecho, hermano. Eso es correcto. Pero si ustedes fueron un cordero, ustedes renunciarían a sus derechos. Y cuando ustedes actúan así, el Espíritu Santo, la mansa paloma, alza su vuelo inmediatamente. Ella no caerá en deshonra con ustedes. No, no, no. Ustedes nunca creen que van a actuar de esa manera y conservar el Espíritu Santo. No lo pueden hacer. La Biblia así lo dice. Ustedes tienen que renunciar a sus, pues dicen, las demás mujeres lo están haciendo. Párrafo 39. Y ustedes, hombres, ustedes pobres y pequeños seres, sin espino y afeminados, ustedes que permiten a sus esposas hacer una cosa semejante a esa, eso muestra de que están hechos. Esa es la razón de que ustedes no tienen el Espíritu Santo como lo profesan tener. O ustedes tendrían suficiente algo en ustedes para hacerla actuar como una dama mientras ella viva con ustedes. De todas maneras, amén. Eso suena chapada la antigua, cortante, pero eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es una lavada chapada a la antigua por el Espíritu Santo, y una tendida y una secada y una planchada por el Espíritu Santo, seguro. Párrafo 40. ¿En qué condición se ha metido el mundo? ¿Cómo salen a la calle y se comportan? ¿Cómo pegan ustedes su cabeza a una televisión el miércoles por la noche y no van a la iglesia? ¿Cómo ustedes, pues? Pero no hay un solo niño en el país sabe todo acerca de quién está Davy Crockett. Y eso es sucia mentira. Y esa sucia mentira diciendo que él mató a un oso a los 3 años de edad. Ustedes saben que esa es una mentira. Pero ustedes permiten que sus niños se llenen sus cabezas de eso y no hay 1% de entre 100 que supiera algo alguna vez acerca de Jesucristo. Es porque este mundo se ha vuelto tan contaminado. Esta nación tan ridícula y tan alejada de Dios ha rechazado el Espíritu Santo. Oh, ustedes dicen, yo voy a la iglesia y grito. Ustedes pudieran hacer eso, pero hasta que ese manso cordero de Dios se establezca en su corazón y los haga limpiar su vida y actúen como una persona diferente, no les hará ningún bien imitar el cristianismo. Ustedes tienen que tenerlo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje La Iglesia y su condición, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 41 al 47. Párrafo 41. Yo entré a una casa aquí no hace mucho tiempo a visitar a un hombre enfermo y una señora estaba acostada, sentada allí. Y un pequeño Oswald entró con un sombrero colocado al lado de su cabeza. Dijo, mamá, ¿está lista la comida? Ella dijo, cariño, no hemos tenido tiempo. Dijo, esta mañana para preparar comida. Dijo, te estoy preparando un emparedado. Dijo, hay unas naranjas. Él se acercó y cogió una naranja. La miró, la mordió, la tiró contra la pared tan duro como pudo. El jugo corrió. Dijo, si eso es todo lo que tienen en este lugar, entonces me voy a salir. ¿Así? Yo pensé, oh Dios, él debería de ser mío como por 5 minutos. Hombre, yo le arrancaría la piel como nunca ha sabido él que ha sido arrancada. Pero ellos estaban allí, teniéndole lástima y mimándolo. Lo que él necesita es una buena paliza chapada a la antigua. Eso es lo que necesitamos. Algunos hogares chapados de la antigua otra vez. Y algunos predicadores que se paran detrás del púlpito y que prediquen la verdad y la pongan donde ella tiene que ser puesta. Amén. Eso es verdad. Oh, hermanos. Párrafo 42. La pequeña María de zapatos con sus piececitos. Y levanta esa naricita y voltea esos pequeños labios color de rosa. Entre paréntesis con las cosas de Mac Hunter. Hacia arriba en el aire. Y levanta su cabecita y se sale de la casa. ¡Qué desgracia! ¡Qué desobedientes están siendo los hijos! La Biblia dice que lo serían. La Escritura dice que lo serían.
¿Cómo actuarían? ¿Cómo harían? Y las cosas que están sucediendo en el mundo hoy es debido a que han alejado al Espíritu Santo contristándolo. Párrafo 43. Hace unos años, yo voy ahora, en unos días, a celebrar el primer descenso del Espíritu Santo en América, hace 50 años este año, en la reunión de la calle Azusa. Una reunión pentecostal en Los Ángeles, donde ellos tuvieron el primer descenso del Espíritu Santo cuando la gente se juntó. Cuando Cristo descendió entre esa gente, ellos eran tan mansos, tan pacíficos. Vivieron vidas piadosas. Vivieron vidas de sacrificio. Estaban dispuestos a ceder. Estaban dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. A ellos no les importaba lo que la gente decía. Eran chapados a la antigua. Ya sea que dijeran que estaban locos o que él, o que al respecto, ellos estaban dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Párrafo 44. Pero hoy, hermanos, con una borla para polvo y una caja de maquillaje y unos pantalones cortos puestos y andan afuera en la calle, pues es una desgracia. Y llamándose a sí mismos con el Espíritu Santo. Oh, ustedes dicen, pero yo hablé en lenguas. Sí, y también el diablo lo hace. Oh, yo grité, y también el diablo lo hace. El diablo puede imitar todo lo que Dios tiene, excepto el amor, y él no puede imitar el amor. Sí. Párrafo 45. Entonces, cuando menos lo piensan, cuando ustedes comenzaron a hacer esas cosas, ustedes bajaron la guardia, empezaron a comprometerse. Entonces la iglesia empezó a tener pequeños parloteos, grupitos entre ellos, y este dijo, ustedes saben, el pastor solo es tal y tal, y el diácono es tal y tal, y cuando menos lo piensan, ustedes le prestaron atención a eso, y esa es la razón por la que hemos tenido tantos problemas, es porque ustedes empezaron a escuchar al diablo, y reciben un gruñido en vez de escuchar a la mansa paloma. El Espíritu Santo, la paloma de Dios que los dirigía y los guiará, los amaría y los bendecería. Párrafo 46. La primera vez que ustedes tienen uno de esos arrebatos de ira, la paloma se va volando inmediatamente. Eso es correcto. Ella no lo puede soportar. Su naturaleza es diferente. O ella no puede soportar eso en lo absoluto. Y ustedes se ponen a hablar de su prójimo. Ella no puede soportar eso. Ella no lo va a aguantar. Ella simplemente alza su vuelo y se va. Ella simplemente ya no lo puede soportar. La paloma es mansa, la paloma es dócil, y la paloma y no puede posarse en nada menos que sea la misma clase de naturaleza. Párrafo 47, por último. Ahora, Dios puede hacerles una naturaleza diferente a hombre o mujer. Él puede darles una naturaleza diferente. Y ustedes dicen, pues, hermano Branham, ¿qué podemos hacer al respecto? Simplemente lleguen a ser un cordero de nuevo. Solo hay dos animales que alguna vez se asocian. Eso es la paloma y el cordero. La paloma no vendría a ninguna otra cosa sino a un cordero. Y si ustedes han llegado a ser una cabra, entonces sáquense ese espíritu de cabra. Eso es correcto. Si ustedes han llegado a ser alguna otra cosa, aléjenlo de ustedes. Si han vuelto unos chismosos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. A continuación, hermana Reina, prosiga en los párrafos 48 al 51. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 48. Aquí una vez prediqué tan duro como podía predicar en una cierta ciudad, y había miles de personas allí. Yo hice un llamamiento al altar. Yo pensé que cubrí toda la esfera del pecado. Cubrí todo lo que se me ocurrió. Esa noche, después de que el servicio terminó, una mujer muy remilgada pasó por allí. Ella dijo, pues, hermano Branham, realmente estoy contenta de que usted no me tocó esta noche. Yo pensé, esa debe de ser una verdadera cristiana. Dijo, usted no me tocó esta noche. Yo dije, pues, ciertamente estoy contento de oír eso, señora. Usted debe de estar cerca del reino de Dios.
y ella se alejó andando de puntillas. Estaba una señora de edad parada allí. Yo dije, oiga, ¿conoce usted a esa mujer? Sí. Yo dije, ella debe de ser una verdadera cristiana. Dijo, una cosa le faltó tocar esta noche, hermano Branham. Eso fue chismear. Ella es la chismosa principal de la región. Allí lo tienen. Eso es, ¿ven? Párrafo 49. Pero cuando uno llega a una de esas cosas, no importa si el predicador lo toca en el púlpito o no. Como ustedes ven, esas cosas carnales del mundo, mientras ustedes la toleren, ustedes están alejados de Dios y el Espíritu Santo no se va a acercar. Esa es la razón de que las reuniones no son como solían serlo. Esa es la razón de que los pasillos de Acerrín no han nacido esta mañana en el tabernáculo. Entre corchete, en reuniones, en carpas, el suelo era cubierto de acerrín y la gente caminaba y se postraba sobre él. Esa es la razón de que las grandes reuniones en carpas no se encuentran en el país. Es porque hemos alejado a la mansa paloma de Dios, contristándola. Eso es correcto. Él no se va a quedar con nosotros mientras seamos tan indiferentes. Mientras estemos murmurando, ¿lo queremos a nuestra manera? Párrafo 50. Ahora, quiero que ustedes se fijen. El cordero era un cordero silencioso. La Biblia dice, no abrió su boca. Como la oveja delante de los trasquiladores, él enmudeció. Él no abrió su boca. Él no era un hombre que quería su derecho, no, señor. Él estaba dispuesto a renunciar a su derecho. Él era un cordero silencioso, amén. Pero hoy en día, oh hermanos, ¿cómo queremos nuestras diferencias? Oh hermanos, les digo, dejen ustedes que alguien me diga algo, voy a ir allá y me las va a pagar. Hombre, lo haré pedazos. Yo le diré a esa hipócrita cuando la vea, ustedes solo esperen a que la vea. Bendito sea Dios, aleluya. Ajá, la paloma simplemente alza su vuelo y se aleja. Eso es correcto. El Espíritu Santo ya no está con ustedes mientras ustedes se sientan de esa manera. Solo anoten eso en su libro. Él nunca lo hará. El Espíritu Santo simplemente no se quedará alrededor de donde está esa clase de espíritu. Tiene que ser un espíritu de cordero, un espíritu manso, o él simplemente no se va a quedar con él. Eso es todo. Si no es manso, dócil, guiado por el Espíritu Santo. Y si algo surge, él ni siquiera lo nota. Simplemente sigue adelante, ¿ven? Y en el mismo momento en que se aparta, ustedes saben, ese es el mismísimo. Párrafo 51. Cuando ustedes se apartaron, ustedes saben, el primer pecado empezó por una persona que se apartó tan solo por un momento. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia así lo dice. Eva se apartó tan solo por un momento, para oír lo que Satanás tenía que decir. Y él le pintó a ella un cuadro tan bonito, al grado que ella realmente pensó que era la verdad. Y ella lo escuchó a él. Y lo único que el diablo quiere que ustedes hagan es que se aparten tan solo por unos momentos. Él puede pintar el cuadro, decir, ahora miren, usted sabe, hermano, usted sabe, hermana, si ellos fueran la clase correcta de gente, ellos no harían esto. Si ellos tan solo hicieron esto aquí, ustedes saben. Él se los puede hacer tan real a ustedes, al grado que llega a ser una verdad real, ¿correcto? Pero recuerden, es el diablo. A mí no me importa cuán bajos sean, hasta dónde se han rebajado en el pecado.
les corresponde a ustedes ponerles un brazo alrededor y levantarlos por medio del amor de Dios. Donde estaban ustedes cuando la paloma de Dios los levantó del lodo cenagoso? Le corresponde a usted, mi amigo. Este mundo se está muriendo por un poquito de amor. Párrafo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje de la iglesia y su condición. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 52 al 54. Continuando con el mensaje de la iglesia y su condición, párrafo 52. Yo quiero que ustedes noten este animal también. Este animalito era un cordero silencioso, porque no, cuando a él lo maldecían, él no respondió con maldición. Él no injurió y se comportó mal, y peleó y discutió y siguió adelante. Él no lo hizo. Cuando él fue injuriado, él no respondió con injurias, él no abrió su boca. Pero dejen que alguien les haga algo a ustedes o a mí. Oh, hermanos, nos hinchamos como un sapo comiendo perdigones. Nos emponjamos como un ganso viejo. Yo les digo ahorita mismo, si él me pisa mis dedos de esa manera otra vez, yo nunca voy a regresar otra vez a esa iglesia. No, Señor, bendito sea Dios, aleluya. Los nazarenos me recibirían, los peregrinos de santidad. Ellos me aceptarán, aleluya. Yo ya no tengo que hacerlo. Muy bien, la paloma alza su vuelo. 53. ¿Saben qué? Si ese hipócrita va a esa iglesia, yo nunca iré otra vez. Bendito sea Dios, yo nunca lo haré. Cuando esa cosa los toca, ese viejo lobo gruñidor, la paloma alza su vuelo, correcto. Entonces el Espíritu Santo se ha ido. Entonces se preguntan, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes se preguntan, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Ustedes se preguntan, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Por qué no tienen victoria como lo sabían tener? Ustedes han cambiado su naturaleza. Ustedes han llegado a ser una cabra en vez de un cordero. Ustedes han llegado a ser otra cosa excepto un cordero. Ustedes tienen que recibir ese espíritu verdaderamente dócil. Que el Espíritu Santo me guíe donde quiera, Dios. Yo amo a todo pecador, sin importar dónde esté. Esa clase de situaciones entra en el corazón humano. Entonces ustedes van a ver algo suceder. Su alma. Ustedes dicen, pues hermana Urana, ¿hay algunas soluciones para ello? Si solo lleguen a ser un cordero, eso es todo. Ustedes dicen, pues hermana Urana, 54. Yo conocí a una joven la otra noche allá en Shepherd Paul, Billy y yo fuimos a un lugar para comprar un emparelado después de que el servicio había terminado. Una bella y joven mujer entró allí, probablemente una jovencita o quizás 20 o algo así, bien vestida. Ella se sentó, me fijé que ella no dejaba de ver hacia el otro lado en esa dirección. Yo simplemente continué comiendo en unos minutos. La señora entró y ella dijo, ¿cómo está? Le habló a ella y yo sé que la señora era la hermana Douglas allí, y ella y otra señora del tabernáculo vida. Yo las conocí bien, ella vino y me habló. Se fue. Entonces la jovencita que estaba sentada al otro lado, ella dijo, hermana Urana, ese fue un buen mensaje esta noche. Yo dije, ¿cómo está usted, hermana? Yo dije, muchas gracias. Y yo dije, ¿es usted un miembro del Tabernáculo Vida? Ella dijo, lo soy. Y ella dijo, ustedes saben, hermana Urana, yo pude haber cantado en el coro, pero ellos ponen una restricción allí. Ella dijo, yo tuve tantos años de instrucción vocal y todo. Dijo,
yo canté cierta cosa, dijo, pero yo no pude cantar porque ellos tienen una restricción que ninguna mujer usando pintura puede cantar en el coro. Yo dije, pues alabado sea Dios por el tabernáculo vida. Ella dijo, pues le digo, hermano Urana, dijo ella, yo soy una cristiana. Yo dije, entonces, hermana, váyase a su casa, lávese la cara o lo que sea que haga. Yo dije, me quiere decir que usted permitiría que una cosita semejante con usar un poquito de esas cosas en su cara. Dios le bendiga. Hermano. Amén. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje de la iglesia y su condición. Hermana Violeta, a continuación en los párrafos 55 al 59. Dios le bendiga, hermana. Continuando con el mensaje de la iglesia y su condición. Yo les puedo probar que eso viene del diablo. Yo les puedo probar que nada en los originarios de ellos fueron los paganos. Y mientras ustedes la usen, es una marca de un pagano. Ahora, acabo de regresar de África y he estado en la jungla de los Hottentotes y me di cuenta exactamente de dónde los aretes, de dónde vienen todas esas cosas y todo esto. Muchas joyerías envueltas alrededor de sus cuellos y oídos, de todo de dónde viene, eso es de los paganos. Y la Biblia no quiere que un cristiano sea un pagano. Y usted no quiere, yo no digo que ustedes son paganas, porque lo hacen, pero ustedes mismos se están haciendo ver como uno es por su pastor. No les digo la verdad. La Biblia así lo dice. Y ahora, ustedes dicen, hermano Branham, yo creo que si tengo cabello corto, me hace sentir fresco y todo por el estilo. Eso es correcto, pero si ustedes tuvieran cabello largo, estarían más frescas. Se los quitarían. Todo de su cuello y se lo envolverían y estarían correctas. Pues saben ustedes lo que dice la Biblia, que un hombre tiene derecho de repudiar a su esposa y divorciarse de ella si ella se corta el cabello. Muestra que ella está viviendo infiel a él. La Biblia así lo dice. Primera de Corintios 12. Averigüe si no es correcto. Aquella que una mujer que se corta su cabello deshonra su cabeza, lo cual es su esposo. Y si ella es deshonrosa, ella debería ser divorciada y se debería apartar de ella. Eso es correcto, pero ven, perdón, el pastor nunca les dice esas cosas y esa es la razón por la que ustedes oran de la manera en que lo hacen. Y el hombre, la Biblia dice, aquí no hace mucho tiempo hubo alguien que escribió y dijo, hermano Branham, estas blusas de las mujeres compran, dijo, es uno ya casi no puede encontrar blusas
y estaría correcto para nosotros, las mujeres cristianas, usar estas de acrón, nylon, o lo que sea de esa manera. Esa manera. Yo dije, mire, hermana, hay una cosa al respecto. Aquí hay una cosa que es verdad. Usted usted puede hacer esto si usted no puede comprar una. Ellos venden máquina de coser. Usted puede hacer una. Yo dije, eso es correcto para hacerlo. Hacer simplemente, yo creo que ustedes saben lo que está en su corazón. Es lo que se expresa, la manera en que usted obra y la manera en que usted actúa. Eso muestra lo que está en usted. Esa es la razón de todo este unir y pelear y calumniar y contraatacar y comportarse mal en la iglesia. Eso es lo que acaba con la iglesia. Eso muestra que el diablo entró en ustedes. Y eso muestra que el Espíritu Santo los dejó. Ahora, sé que eso está quemando el alquitrán en algunos de ustedes, pero deberían de hacerlo. Para eso se dice, no para hacerme el listo, no para hacerme el astuto, sino para decirles dónde está el problema, porque algún día yo voy a tener que pararme y dar cuenta de ustedes y la mismísima razón de que de qué manera obran ustedes y de qué manera actúan. Eso muestra que ustedes son... Si ustedes simplemente tienen un mal genio que se sale del control en un momentito y luego aquí se comportan mal o critican vulgaridades y cosas como esas, eso muestra de dónde está viniendo. Ahora, hay una cosa que hacer. Saquen esas cosas de allí y la paloma regresará a su corazón. Cuando la paloma salió del arca, allá fue sacada, ella fue sacada y tocó en la puerta. Y tocó en la puerta oscura hasta que Noé la dejó entrar. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo quiere entrar. Esa es la razón hoy de que el Espíritu Santo, él no se ha apartado de ustedes para siempre. Solo está sentado allá afuera, en las ramas de los árboles, en alguna parte, listo para el mismo valor de volar. Para el mismo volar de regreso y entrar en ustedes y darles amor y paz y gozo como ustedes lo solían tener. Seguro, él lo está. Él está listo para hacerlo. Él quiere hacerlo. Él está anhelando hacerlo, pero ustedes no le permiten hacerlo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje de la iglesia y su condición. Hermano Alfonso, en los párrafos 60 y 63. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 60. Ahora yo no estoy
hablándoles a ustedes los desconocidos. Yo no sé lo que su pastor, estoy hablándole al tabernáculo Branham. No estoy hablándoles a ustedes, personas de otras iglesias. Estoy hablándole al tabernáculo Branham. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que hace que la paloma alce su vuelo. Solo permitan que alguien comience alguna cosita en la iglesia. Y lo primero que sucede, ¿es así? ¿Qué así? ¿Qué fue así? Usted no quiere decir eso. En ese momento el Espíritu Santo se va, alza el vuelo. Simplemente no puede soportar esa clase de espíritu. Mientras esa naturaleza de cordero se haya ido de ustedes, entonces el Espíritu Santo se ha ido. Eso es correcto. Y eso es lo que pasa hoy en día. Esa es la razón por la que la gente está en la condición en la que está. Es porque permiten que el espíritu incorrecto entre en su corazón, en su vida. Ahora, esa es la razón por la que tenemos. La Biblia dice que esa es la razón por la que hay muchos enfermos y afligidos entre nosotros. Es debido a tales cosas. Debemos ser mansos, debemos ser pacíficos, debemos ser un cordero para que la paloma pueda morar con nosotros. Párrafo 61. Ahora, recuerden, la paloma vendrá. Él dijo, hermano Branham, no me diga que yo nunca recibí el Espíritu Santo. Aleluya. Allá la noche que estuve allí, una noche, cuando él entró, yo simplemente podía caminar seguro. Ese era él. Me sentí tan bien, sentí como que podía coger a todo pajarito del árbol y abrazarlo y llamarlo. La persona más malvada que me haya hecho algo a mí alguna vez, sentí como que podía ponerles mi brazo alrededor de ellos y abrazarlos. Hermano Branham, cómo me sentí seguro. Ese era el Espíritu Santo. Pero ven ustedes, la razón por la que él no podía morar, ustedes eran un cordero entonces, pero cuando ustedes llegaron a ser un lobo, él tuvo que alzar su vuelo. No hay nada malo con la paloma. Son ustedes y él. Ustedes le permiten a ese espíritu venir a ustedes. Le permití yo, hermano Branham. Sí, cuando ustedes se pusieron a escuchar ese chisme, cuando ustedes le prestaron atención a esa mentira, cuando ustedes se pusieron a decir, pues yo tengo derecho de hacerlo. Párrafo 62. Ustedes no tienen ningún derecho. Ustedes han sido comprados con un precio. Ese fue el precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Ustedes no tienen ningún derecho legal. Aleluya. Los únicos derechos que tienen es vengan a la fuente llena de sangre sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Sí, Señor, ese es el único derecho que ustedes tienen. Es una voluntad propia, rendida a Dios. Y entonces Dios es el que guía de allí en adelante. Eso es lo que causa la reunión. Eso es lo que causa tantas cosas extrañas. El Espíritu Santo va a un lugar
el Espíritu Santo dice, esto no es correcto, detén la reunión, ve para allá, yo la detengo también, hermano, sigo adelante, eso es correcto, porque uno tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, y la única forma de ser guiado por el Espíritu de Dios es mantenerse manso, no saber bastante. Párrafo 63, por último. Oh, ustedes piensan, yo sé bastante. Sí, ustedes excitan su cerebro y él mismo ni siquiera puede funcionar. Ustedes se saben todos los libros y todas las respuestas y todo el griego y todo el hebreo y no tienen lugar para que la paloma pose. Eso es correcto, pero ustedes lo saben todo. Entonces, la paloma no puede guiar porque ustedes saben demasiado. El cordero no afirma saber nada. Tiene que tener a alguien más para que lo guíe. Gloria, eso es, no sabe nada. Amén. La única cosa que yo sé es que Cristo Jesús murió para salvarme. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. La Iglesia y su condición. Mensaje predicado el 5 de agosto del año 1956. Continúe, hermana Rosalía, en los párrafos 64 al 67. Amén, hermanos. Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? Afirmativo, hermana. Ya, mi hermanito. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje de la Iglesia y su condición, párrafo 64. Atravesando California venía un hombre. Tenía un letrero enfrente de él. Decía, yo soy un loco para Cristo. Y en la espalda decía, usted... Espíritu Santo, porque los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No andan conforme a la carne, sino al Espíritu. No andan conforme al lobo, sino a la paloma. Amén. 65. Yo solía cantar un canto, llena mi camino todos los días con amor. Mientras camino con la paloma celestial, permíteme andar todo el tiempo con un canto y una sonrisa. Llena mi camino todos los días con amor. ¿Qué día más pacífico será para el tabernáculo Branham o para cualquier otra iglesia o para cualquier individuo cuando renuncien a sus derechos para llegar a ser un cordero? ¿Cuál es la pregunta, hermano Branham? Vuelvan a ser un cordero. Vuelvan a ser manso. Van a simplemente someterse a Cristo. No traten de saber nada, simplemente caminen mansamente, quietamente, humildemente, dócilmente. Y la paloma los va a guiar, pero cada vez que ustedes ven, le prestan atención a ese chisme, cada vez que ustedes hacen que se levante ese mal genio, cada vez que ustedes se ponen a pensar que ustedes tienen derecho a hacer esto y hacer aquello, la paloma simplemente alza su vuelo y se va. Sentada allí afuera en la rama de paz, esperando que la naturaleza de ustedes sea cambiada. Amén. Párrafo 66. Lo que ustedes necesitan hoy en día es someter todos sus derechos, es permitir que Dios los acueste y les rasure todos sus derechos de ustedes. Amén. ¿Pudieran ustedes ir a un pequeño corderito, toda la lana colgando en él? Esos son sus derechos, sí. El hermano Branham imita a un cordero jadeante, acalorado, y luego es puesto sobre la mesa para trasquilar. Ellos saben qué es lo mejor para él. Le quitan todos sus derechos y se lo trasquilan todo. Cuán fresco y liviano él corre. Oh, él está contento y salta por todos lados y tiene un gran tiempo. Sí, señor. De hecho, eso es lo que obtienen. Pero ustedes tienen que renunciar a sus derechos y permitir que la palabra de Dios afeite todo el mundo de ustedes.
les quite todos los hábitos del mundo y ustedes llegan a ser una nueva criatura en Cristo. Párrafo 67, por último. Aquí hace algún tiempo, allá en África, yo estaba hablándole a un santo anciano. Él dijo, hermano Branham, yo sé que usted cree en lo sobrenatural. Yo dije, ciertamente, mi hermano. Él dijo, hace años yo solía creer que yo era alguien. Dijo, yo pensaba que verdaderamente era un cristiano. Y él dijo, entonces allá arriba en nuestra iglesia yo tenía que subir una colina donde yo detenía mi pequeño carro. Y dijo, yo tenía que subir una colina como de 300 o 400 yardas, entre paréntesis, como 275 o 375 metros. Y pasando alrededor de arbustos y cosas al subir, y dijo, teníamos reunión de oración allá arriba. Y dijo, yo pensaba que yo verdaderamente era un cristiano. Él dijo, me sabía toda la Biblia, estudié todo el hebreo, estudié todas las pronunciaciones correctas de la palabra. Y dijo, si alguien se me acercaba, yo les podía, el hermano Branham actuó en sus dedos, hablar así acerca de la Biblia. Yo sabía de qué estaba hablando. Él dijo, una noche yo iba subiendo a la iglesia. Había habido mucho conflicto en nuestra iglesia. Dijo, había pequeños grupos, el uno en contra del otro. ¿Usted sabe cómo surgen? Yo dije, sí, señor. Él dijo, en camino subiendo la colina, yo iba caminando. Y de repente me di cuenta que alguien me estaba siguiendo. Y él dijo, yo pensé que esperaría un poquito a quien quiera que fuera, que me alcanzara. Y yo hablaría con ellos un rato mientras subíamos por el camino. Ustedes saben, esa es más o menos una buena cosa. Ustedes simplemente esperan un rato. Y dijo, mientras yo subía por la colina, dijo, yo subía. Un hombre venía subiendo por la colina y dijo, él tenía un bulto sobre su espalda que era mucho más grande que el hombre. Y dijo, él estaba jadeando y resollando y dando solo pequeños pasos cortos, tratando de subir. Y yo dije, amigo, ¿puedo ayudarlo a cargar este peso subiendo la colina? Él dijo, no, yo tengo que cargarlo. Dijo, yo miré su mano, dijo, supe en ese momento que era una visión. Él tenía cicatrices en su mano. Dijo, yo me postré y dije, Señor, ¿estás tú cargando los pecados del mundo en ese saco? Él dijo, no, yo solo estoy cargando los tuyos. Solo te estoy llevando para arriba de la colina para que tú puedas subir. Así es como es. Si tan solo miráramos alrededor, nos daríamos cuenta de que Él está cargando los nuestros. ¿No los hace sentirse pequeños? Nuestro malvado y cruel corazón, solo porque podemos hacerlo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén. Continúe la lectura, hermana Erika, en los párrafos 68 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 68. Aquí hace algún tiempo yo estaba cazando. Como ustedes saben, me encanta cazar y había un hombre malvado en esa región. Él era un hombre malvado y él solía burlarse de mí porque yo no le disparaba a las gamas y a los cervatos. Yo dije, es brutal. Yo dije, ¿por qué no es usted un cazador verdadero y limpio y le dispara a los gamos viejos y cosas que están viejas y listas para morir? Dios nos los dio y deje a esas madres jóvenes y cosas. Él dijo, ah, usted es un gallina, predicador. Seguía diciéndome así. Yo dije, ahora mire, si yo tuviera hambre y quisiera uno de esos cervatos, yo creo que Dios me dejaría cazarlo. Pero dispararle solo para parecer listo, pues él llenaba una camioneta y él fue y se hizo un reclamo. Es alguna clase de silbato. Y él podía soplar ese silbato y sonar exactamente como un pequeño cervato, llamando. Un día estábamos juntos en los arbustos. Yo lo avergoncé. Yo dije, yo me avergonzaría de mí mismo. Mataba 8 o 10 cervatos de una vez. Si podía, gamas y de todo. Solo para parecer listo. Quizás cortaba los cuartos traseros y dejaba el resto tirado allí. Y yo dije, usted debería.
Ah, dijo, ustedes los predicadores son demasiado gallinas. Párrafo 69. Un día él se paró detrás de los arbustos. Él había echado mano de este silbato y él gritó. Sonaba como un pequeño silbato llorando. Justo al hacer eso, una hermosa gama sacó su cabeza, salió pisoteando. Uno podía ver sus grandes ojos cafeces mirando. Estaba asustada, estaba mirando alrededor. El cazador extendió su mano, levantó su rifle para dispararle a la gama. Y la gama vio al cazador. Pero ¿saben qué? Ese grito de ese cervato, ella no se fijó en ese rifle. Ella estaba buscando a ese bebé. Estaba en apuros. Ustedes saben, ese despliegue de verdadera maternidad y amor de madre, que ella se enfrentaría a ese rifle para muerte, mirando eso en la boca de ese rifle. ¿Saben qué? Ese despliegue fue tan grande que lo conmovió. Él tiró su rifle. Él corrió de regreso y me agarró alrededor del brazo. Él dijo, Billy, ore por mí. Estoy cansado de esto. Cuando él vio ese despliegue de heroísmo de madre, cuando el mundo vea el despliegue de la mano, ¿qué diferencia va a ser? Cuando le permitamos a la paloma de Dios que venga a nuestro corazón y que nos haga mansos, que nos haga dóciles. Allí es esa enramada allá. Estando yo de pie allí orando por ese hombre, yo lo guié al Señor Jesús. Desde allí en adelante, él fue un cazador bueno y limpio. Seguro, él pensó que tenía derecho. Él hacía lo que quería. Ellos están en mi propiedad. Se comen mi alfalfa allá si quieren. Yo dije, eso es correcto, pero no es humano hacer eso. Ustedes tienen que renunciar a sus derechos. Oh Dios, ten misericordia para que lo hagamos. Párrafo 70. Aquí hace algún tiempo, hace como 100 años, había un gran cristiano que vivió en el suroeste de los Estados Unidos. Su nombre era Daniel Curry, un hombre maravilloso, un hombre piadoso, un hombre santo, un verdadero cristiano, un hombre el cual todos apreciaban, una persona tan maravillosa. Y la historia dice que él murió o entró en un trance. Y él dijo, mientras él subía al cielo, por supuesto, cuando él murió y cuando él entró por las puertas de perla, el portero vino a la puerta, dijo, ¿Quién es usted? Él dijo, soy el evangelista Daniel Curry. He ganado millares de almas para Cristo. Y yo estoy, quiero entrar esta mañana. La jornada de mi vida terminó en la tierra. No tengo lugar a dónde ir ahora. Párrafo 71. De esa manera va a llegarle a usted alguna mañana, pecador. De esa manera va a llegarle a usted, apóstata. De esa manera va a llegarle a ustedes que han contristado al Espíritu Santo, alejándose de ellos, no siendo ya mansos y tiernos. Ustedes no han llorado en años, ustedes no se han ruborizados en yo no sé cuánto. Toda modestia se ha ido de ustedes, seguro, pero va a llegar a la puerta de ustedes una de estas mañanas, y cuando el manso Espíritu Santo llega y toca, y porque no lo dejan entrar, Dios le bendiga, hermano. Del 72 al 74. Párrafo 71. De esa manera va a llevarle a usted alguna mañana, pecador. De esa manera va a llegarle a usted, apóstata. De esa manera va a llegarles a ustedes que han contristado al Espíritu Santo, alejándolo de ellos, no siendo ya mansos y tiernos. Ustedes no han llorado en años. Ustedes no se han ruborizado en yo no sé cuánto. Todo modestia que se ha ido de ustedes, seguro, pero va a llegar a la puerta de ustedes una de estas mañanas, y cuando el manso Espíritu Santo llega y toca, ¿por qué no lo dejan entrar? Amén. Párrafo 72, continuamos. Así que cuando Daniel Curry llegó allí a la puerta, ellos entraron. Dijo, veremos si usted tiene su nombre aquí. Ellos buscaron por todas partes,
no pudieran encontrar ningún nombre. Dijo, no, no hay ningún Daniel Curry aquí. Oh, dijo él, ciertamente, dijo, soy un evangelista. Él dijo, he ganado almas para Cristo. Dijo, he tratado de hacer lo que es correcto. El portero dijo, Señor, siento decirle, pero no hay ningún Daniel Curry aquí. Dijo, le diré lo que usted pudiera hacer. Dijo, nosotros no tenemos derecho aquí para tomar su caso. Él dijo, pero ¿quiere usted apelar su caso? Usted puede apelarlo en el juicio del trono blanco, si usted quiere. Pero dijo, no tenemos misericordia aquí para usted, en lo absoluto, porque no lo tenemos aquí. No hay misericordia para usted, dijo. ¿Quiere usted apelar su caso? Él dijo, Señor, ¿qué más puedo hacer sino apelar mi caso? Él dijo, bueno, entonces usted puede ir al juicio del trono blanco y apelar su caso allí. Párrafo 73. Daniel Curry dijo que él mismo se sintió yendo a través del espacio como por una hora. Dijo que él entró a un lugar, se puso más iluminado, más iluminado, más iluminado, más iluminado. Dijo que entré más lejos iba él, más iluminado se ponía. Era 100 veces, millares de veces más brillante que lo que el sol brilla alguna vez. Y dijo que él estaba temblando, temblando. Y dijo que cuando él llegó al centro de esa luz, él oyó su voz decir, ¿fuiste perfecto en la tierra? Simplemente salió de una luz. Él dijo, no, no fui perfecto. Se puso a temblar. Dijo, ¿actuaste sinceramente con todo siempre? Dijo, no, entre paréntesis. Dijo, unas cuantas cosas vinieron a mi mente acerca de las cuales no fui exactamente sincero. Cierra paréntesis. Dijo, no, yo quiero que no, creo que yo no fui sincero. Dijo, ¿dijiste la verdad en todo caso en tu vida? Dijo, no, yo recuerdo algunas cosas que he dicho, que no eran dudosas, que eran dudosas. Yo nunca fui exactamente veraz. Dijo entonces, ¿tomaste alguna vez alguna cosa que no te pertenecía? ¿Alguna cosa, dinero? ¿Alguna otra cosa que no te pertenecía? Dijo que él pensaba en la tierra que era bastante bueno, pero él estaba condenado. Dijo, no, no, yo he tomado cosas que no me pertenecían. Él dijo, entonces tú no fuiste perfecto. Él dijo, no, yo no fui perfecto. Dijo que él estaba esperando en cualquier momento que el estallido viniera de esa gran luz sobre la paloma descansada. Condenado. Dijo, en ese momento él oyó una voz detrás de él que era más dulce que cualquier voz de madre que él hubiera escuchado alguna vez. Dijo que él se dio vuelta para ver, y el rostro más dulce que haya visto alguna vez, más dulce que cualquier rostro de madre, estaba parado delante de él. Y dijo que él dijo, Padre Daniel Curry se paró por mí allá en la tierra. Es verdad, él no fue perfecto, pero él se paró por mí. Él se paró por mí en la tierra. Ahora yo me voy a parar por él en el cielo. Toma todos tus pecados y ponlos en mi cuenta. ¿Quién va a pararse por usted en aquel día? Hermano, si usted lo contrista en el, a él alejándolo de usted hoy, yo simplemente ya no puedo predicar. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 74. Amado Dios, amado Cordero moribundo, dócil, humilde, modesto, los pájaros tenían nidos de las y las zorras tenían cuevas, pero tú no tenías un lugar y sin embargo eras el mismísimo Señor de gloria. Cuando tú naciste no tenías ropa para ponerte. Oh Dios, ¿de qué me sirve mi ropa entonces? ¿De qué me sirven mis carros? ¿De qué me sirve una bonita casa? ¿De qué va a servir en aquel día? Tú no tenías amigos. Nadie se hacía amigo tuyo. Nadie parecía querer echarte una mano a ti. Tú dijiste en aquel día que tú dirías,
Tuve hambre y no me alimentasteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. ¿De qué va a servirnos todo lo que tenemos en aquel día, Señor? Permítenos pararnos por ti para que cuando esa hora llegue y entremos a su presencia. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Oh Dios, cuando oigamos a esa paloma con sus alas sentadas, ya en esa gran luz destellará por toda la eternidad cuando tú moras en luz. Gloria a Dios. Continúa, hermana reina, en los párrafos 75 al 77. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 75. Cuando yo tenga que pararme allí solo, que mi hermano no esté, mi pastor no esté, mi madre no esté, mi papá no esté, mi esposa no esté, mis niños no estén, oh Dios, ¿qué voy a hacer entonces, Señor? ¿Qué voy a hacer entonces? Y eso pudiera ser antes de que el sol se ponga esta noche. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh, Cristo, me pararé por ti ahora. Yo escogeré hoy. Renunciaré a todo mi hablar sobre otra gente. Renunciaré a todo mi mal genio. Renunciaré a todas mis diferencias. Renunciaré a todo. Tranquílame, Señor. Toma todo lo que tengo. Tú simplemente tómame, Señor. Yo quiero pararme en tu lugar. Quiero ser trasquilado. Quiero que todo egoísmo, todo orgullo, toda indiferencia, que todo sea quitado de mí. Además, quiero pararme por ti como un cordero trasquilado, dispuesto a rendir todos los placeres de los que llaman placeres de la vida, todos los bailes, todas las fiestas, todas las ropas vulgares, el maquillaje, el lápiz labial, el esmalte para las uñas, toda esta indiferencia que se parece al mundo. Tú dijiste, ni siquiera actuéis como el mundo, ni siquiera os asociéis con el mundo. Salid de en medio de ellos. Oh Dios, ayúdame, Señor. Trasquílame hoy. Tómame como un cordero y déjame permanecer mudo. No abrir mi boca. No decir nada al respecto. Solo estar parado y ser trasquilado. Amén. Párrafo 76. Oh Dios, ¿qué diferencia hace? Recuerdo cuando tú me trasquilaste una vez. Te llevaste a mi esposa, a mi bebé, a mi papá y a mi hermano. Me trasquilaste completamente. Sin embargo, en mi corazón yo sabía que te amaba. ¡Cuánto me has bendecido! ¡Cuán bueno has sido! Todo lo que soy, todo lo que yo pudiera ser, todo lo que alguna vez sería, eres tú, Dios, eres tú. Confieso mis errores, confieso todo lo que he hecho o pensado alguna vez. Simplemente, trasquílame, Señor. Quiero ser tu cordero. No solamente eso, Señor, pero toma a toda persona que está aquí esta mañana, cada oveja y aquellos que quisieran ser oveja. Trasquílalos a todos esta mañana, Señor. Pon sus pequeños pies alrededor del cepo del Evangelio. Que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento en este momento. Que sepan que han sido indiferentes para con Dios y que Él trasquile toda la indiferencia, todo el mundo y todas las cosas del mundo. Tú, trasquílalo todo esta mañana, Señor, para que podamos estar frescos y tranquilos delante de ti, como cristianos nacidos de nuevo. Concédelo, Señor. Te amo. Quiero ir. No importa si el clima está caliente, ya sea que sienta deseos o no, quiero ir. Quiero pararme por ti, porque quiero que tú abogues mi caso en aquel día, que digas, pues, él se paró por mí, ahora yo me pararé por él. Oh Dios, concédelo hoy. Párrafo 77.
Y mientras toda cabeza está inclinada y cada corazón está inclinado, me pregunto esta mañana si tan solo hay alguien aquí que se da cuenta que trató de hacerlo a su propia manera. Usted hizo estas cosas que no debería haber hecho. Y usted siente esta mañana que quisiera que el Señor lo trasquile y decir que lo haga un verdadero cordero. ¿Levantaría usted su mano? Dios le bendiga, señora. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Alguien más que diga, trasquílame, Señor, estoy parado, soy una oveja, ni siquiera abriré mi boca, solo quiero que tú cortes todo el mundo de mí. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, hijito. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, hermana. Trasquílame, Señor. Hermana Gertie, entre corchete la pianista. Y Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, hermana. Trasquílame ahora, Señor. Yo quiero que todas las cosas del mundo, quiero pararme por ti esta mañana. Quiero pararme como una oveja trasquilada. Quiero que todas las cosas del mundo sean cortadas de mí. Quiero ser tuyo y que tú seas mío. Me recibirás, Señor, mientras levanto mi mano a ti. Dios lo bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, Señor. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Veo la suya. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, pequeña señora. Eso es bueno. Dios la bendiga allá atrás, madre. Dios la bendiga, hermana. Eso es correcto. Solo sean sinceros. Estoy deseando que Dios quite de mí todo lo que no es como Él. Cualquier motivo egoísta que yo tenga, cualquier indiferencia que yo tenga, quiero que Él me trasquile completamente esta mañana. Quiero ser como Él. No me importa si son derechos o no. Yo no tengo derechos. Solo tengo un derecho. Y eso es venir a Él. Él toma lo demás. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. Para recordar, estamos lecturando La Iglesia y su Condición, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de agosto del año 1956. Para continuar con este mensaje, hermana Lidia, en los párrafos 78 al 83. Continuando con el mensaje de la Iglesia y su Condición, párrafo 78. ¿Hay algún pecador aquí que nunca ha confesado a Cristo una sola vez? Nunca ha sido salvo y usted quiere ser recordado en esta oración esta mañana. ¿Levantaría su mano, amigo pecador? Dios le bendiga. Otro que levante su mano, que diga, recuérdeme, hermano Brana, yo no soy un cristiano y yo no sé en qué momento voy a tener que encontrarme con Dios. Y yo quiero ser recordado en este momento en oración. Mientras usted termina, bueno, levantaría su mano para que yo ore por usted. Él ve, Dios la bendiga. Pequeña señora, Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señora. Alguien más, yo quiero que él, 79. ¿Cuántos hay aquí que han decidido? O dicen ustedes, yo no admitiría eso, hermano Urano. Pero miren, si esa paloma de mansedumbre se ha ido de usted, hermano, hay algo malo. Hay algo malo cuando ustedes no se pueden soportar el uno al otro. Cuando ustedes no pueden perdonar a toda persona desde lo profundo de su corazón. No importa qué han hecho o qué han dicho. Si ustedes no pueden perdonarlos. Desde lo profundo, Jesús dijo, si no perdonáis a todos los hombres sus ofensas de corazón, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. 80. Ahora, ¿qué si este clima caliente, que si Dios los llamara hoy? Mientras hay una fuente abierta, una iglesia lista, el Espíritu Santo sentado aquí en el extremo en el que está
el hastial de este edificio, entre corchete, fachada puntiaguda de un edificio formada por las dos vertientes del tejado, traductor. Listo para descender y regresar a su corazón y hacerlos manso y pacífico. ¿Qué debo hacer, hermano Brana? Solo llegue a ser un cordero, el Espíritu Santo descenderá cuando ustedes lleguen a ser un cordero. Pero si ustedes tienen los motivos incorrectos, las ideas equivocadas, quieren las cosas a su manera y no están dispuestos a renunciar a ellas, entonces el Espíritu Santo nunca va a venir. 81. Ahora, con nuestros rostros inclinados, me pregunto si alguno de ustedes que levantaron sus manos. Ahora, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. No vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5, amén, 24. Pero ahora sí les gustaría venir al altar, arrodíllense aquí. Oremos juntos. Hasta que esa sensación bondadosa y tranquila que ustedes una vez poseían o que les gustaría poseer, vengan otra vez a ustedes mientras estamos manteniendo nuestro rostro inclinado. Mientras cantamos, hay una fuente llena de sangre. Quiero que ustedes vengan, se arrodillen y oren todos ahora que quieran venir, arrodíllense aquí en la barandilla del altar y oren un rato. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel y pecadores se sumergen debajo. Dios la bendiga, señora, llegue hasta aquí y arrodíllese. Pierden con sus rostros inclinados como espero que ustedes tienen en su corazón. ¿Saben ustedes quién recorrió el pasillo esta mañana? ¿Qué debería de hacerlos sentirse avergonzados de sí mismo? Una mujer de color pobrecita, con los tobillos hinchados, pelos canosos, vino hasta el altar. Aquí hace algún tiempo un hombre de color fue salvo en el tiempo de los esclavos. Él fue, y como él fue salvo, él le dijo a su patrón, que él estaba libre. Él dijo, ¿tú estás qué? Dijo, estoy libre. Entonces, él lo hizo libre. Aquí viene otro grupo de gente que viene por salvación esta mañana. Entre paréntesis, dijo que él estaba libre. Todo en oración y orando intensamente. Si ustedes quieren, mientras el Espíritu Santo lidia con la gente haciendo decisiones, él dijo, Mose, ¿dijiste que tú estás libre? Dijo, sí, señor, patrón, estoy libre. Dijo, si tú estás libre, entonces voy a hacerte libre también. Ve, predica el Evangelio. 83. Cuando él estaba a punto de morir, muchos de sus hermanos blancos llegaron a verlo. Y cuando llegaron, él dijo, pensó que él había estado en coma. Cuando él despertó, él dijo, pensé que me había muerto. Entre paréntesis, Dios lo bendiga, mi hermano, arrodíllese allí. Dijo, pensé que ya me había muerto. Y dijeron, ¿qué viste, Moxe? Él dijo, cuando entré por la puerta lo vi a él. Dijo, yo estaba parado viéndolo a él. Y dijo, había un ángel que vino y dijo, vamos, Mose, tú predicaste el Evangelio muchos años, tienes un manto y una corona esperándote. Él dijo, no me hable de un manto y una corona, yo no quiero ningún manto y corona, yo solo quiero mirarlo a él. Yo creo que esa es la actitud de cualquier cristiano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Lidia. Continúa la lectura, hermana Violeta, en los párrafos 84 al 87. Continuando con el mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 84. Aquí no hace mucho tiempo, muy allá, fuera de
de Chicago, yo estaba en un coliseo, un museo, mejor dicho, y yo estaba mirándolo todo allí adentro, vi a un negro anciano con una franjita, con una franjita blanca de pelo alrededor de su cabeza, que andaba allí con su sombrero en su mano. Yo lo miré a él, él miró hacia adentro de un lugarcito y él saltó hacia atrás y lágrimas empezaron a correrle por su anciana y oscura mejilla. Él empezó a orar, yo lo observé por un ratito, él miró hacia allí. De nuevo, empezó a llorar otra vez. Yo me acerqué y dije, Señor, él dijo, sí, amigo blanco. Yo dije, yo voy a usted. Es esta que lo emocionó a usted tanto, de que ¿estaba usted tan emocionado? Él dijo, Señor, si usted pudiera sentir mi costado, perdón, él dijo, Señor, si usted pudiera sentir mi costado, yo tengo callos alrededor de mí, dijo, costado, dijo, yo en un tiempo fui un esclavo. Él dijo, aquí en esta jaulita de vidrio, ese es un traje que está allí. Yo dije, yo veo que es un traje, pero que es tan peculiar acerca de esto. Él dijo, esa mancha allí, dijo, esa es la sangre de Abraham Lincoln. Dijo, esa sangre me quitó el cinto de esclavo. Él dijo, ahora, hombre blanco, yo no lo mencionaría un poco a usted también. Yo puse mis brazos alrededor de su cuello y yo dije, Dios lo bendiga, hermano. Yo conozco otra sangre que me emociona. Él dijo, yo conozco esa sangre también, Señor. Yo dije, él me quitó un cinto de esclavo en un tiempo ya. Yo solía en domingo y corría. Yo salía en domingo y corría carreras y me portaba mal y decía chistes sucios. Y oh Dios, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hice? Todavía hay cicatrices en mi corazón donde lo hice, pero estoy contento de que Él me quitó el cinto. Todo ha desaparecido. Para él se paró en mi lugar. Amén. Aleluya. Aquí hace algún tiempo, mirando a una mujer, y ella era tan vulgar que yo quería condenarla, Dios me dio una visión. Oré por ella entonces, porque vi que mis pecados eran tan grandes como los de ella. Yo me acerqué y me senté al lado de ella y la avergoncé y le dije, yo era un ministro, sus dos amigos, ella era como de 75 o 70, sus dos amigos se arrodillaron allí y todos ellos dieron su corazón a Cristo. Oh hermanos, qué diferencia. ¿No lo van a hacer ustedes? ¿Han pecado ustedes tan
tanto esta mañana tiene su corazón tan negro, tiznado, al grado que aún el Espíritu Santo ni siquiera puede tocarlo. Quizás la paloma ha alzado su vuelo eterno. Se ha ido para siempre. Dios te bendiga, querida. Hola, niñita, acercándose. Dios te bendiga, cariño. Ustedes dicen, esta niñita no sabe, o si sabe, si ella sabe, ella simplemente no ha leído tanta revista Historias de Amor como todos estos. Eso es lo que pasa. Ella está tierna. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Alguien más que quisiera venir a unirse esta mañana? El altar está abierto. Solo otro momento. Luego, mientras cantamos otra vez más, después vamos a orar. Mientras estos pecadores arrepentidos están orando, el ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en seguro. Todo estaba perdido. El pobre hombre estaba acabado. Ahí pueda yo, aunque vil como él, no va a venir ahora. ¿Ahora? ¿No va a venir usted? ¿No van a venir ustedes? Ustedes que conocen la diferencia. La Biblia dice, si sabéis hacer lo bueno y no lo haces, pues es más que pecado. No va a venir. Ustedes saben que están errados. Ábranse paso hasta acá y arrodíllense alrededor del altar. Y díganle a Dios que se arrepienten por la manera en que lo han tratado a él. Permitan que el Espíritu Santo vuelva a los y los haga dóciles y mansos y tranquilos de nuevo. ¿Lo harían? Recuerden, si ustedes miren, mueren y él se ha ido para siempre. No va a haber nadie que haga el caso de ustedes. Él está haciendo que ustedes le paren esta mañana. Dios lo bendiga, mi hermano. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la iglesia y su condición. Continúa, hermana Alfonso, en los párrafos 88 al 92. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la iglesia y su condición. Esperando es esto. Solo 15 en la iglesia que verdaderamente sienten que han sido condenados. ¿Han ustedes vivido una vida apacible, dócil, mansa y tranquila? Ahora esto es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Están ustedes perdonando? ¿No tienen enemigos viviendo más allá, por encima de la condenación de pecadores? ¿No viven ustedes como los paganos? ¿Viven diferentes? ¿Están todas sus vidas modeladas diferentes? El manso Espíritu Santo está sentado en el trono de su corazón, haciéndolos vivir apaciblemente y tranquilos y amorosos entre toda la gente. Sus vecinos y todos saben, y sus asociados saben que ustedes son cristianos, mansos, tranquilos, dóciles y humildes.
La paloma de Dios está con ustedes. ¿Están seguros? Esta quizás sea su última oportunidad. Muy bien. Párrafo 89. Entonces, a ustedes que están aquí en el altar, Dios los bendiga. Ustedes no tendrán que ser juzgados. Ahora, el Espíritu Santo les ha traído, juicio a ustedes, y ustedes no trataron de retener sus derechos, diciendo, oh, yo he sido cristiano suficiente tiempo, yo no tengo que ir a algunos de ustedes, es su primera vez que han estado en el altar, yo puedo permanecer como pecador, si quiero, ese es mi derecho. Sí, eso es correcto. Ustedes tienen libre albedrío. Ustedes pueden actuar de cualquier manera que quieran, pero ustedes renunciaron a sus derechos esta mañana. Dicen, ¿qué van a decir? Yo profesando cristianismo y luego yendo al altar, ¿qué dirían? ¿Pero qué está diciendo Dios? Él dijo que ustedes vinieran y ustedes lo hicieron. Ahora ustedes renunciaron a su derecho. Han venido para hacer que el manso Espíritu Santo tome su lugar en su corazón. Hoy, yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que Él lo va a hacer. Él prometió que él lo va a hacer allí, simplemente no puede evitarlo. Simplemente no puede evitar venir. Él está rogando, clamando, murió y todo lo demás para tener un lugar a donde venir, queriendo venir a ustedes. Párrafo 90. Y en las horas de muerte de ustedes, cuando el ángel de la muerte esté al pie de la cama, en vez de ver allá afuera hacia una cosa horrorosa y saber que ustedes rehusaron venir una vez y luego su alma llegó a estar negra, tiznada, que ya no hay tiempo. No importa cuán fuerte lloraron ustedes, Esaú pecando, perdió su pecado de gracia, su día de gracia, mejor dicho, y no tuvo una oportunidad. Él lloró amargamente, tratando de encontrar un lugar para enmendarlo, pero él no pudo hacerlo. Dios lo llamó por última vez. Párrafo 91. Pero ustedes renunciaron a todos sus derechos y a todos sus amigos y a todo su sentir. Y toda esta mañana para venir aquí, ustedes renunciaron a sus derechos para arrodillarse aquí y hablar con Dios. Les estoy diciendo por medio de la palabra del Señor que Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, mientras están ustedes allí en el altar, arrepiéntanse, díganle a él que están arrepentidos de hacer lo que hicieron. Párrafo 92, por último. Eso es lo que pasa, que la gente no recibe el Espíritu Santo cuando son bautizados. Simplemente no se arrepienten. Completamente Dios está tratando de darles el Espíritu Santo. Él quiere que ustedes sean dóciles y mansos, tranquilos. Esa es la razón por la que ustedes se levantan con ese mismo egoísmo en su corazón. Oh, ustedes pudieran levantarse gritando, hablando en lenguas o algo, eso no haría que tengan el Espíritu Santo. Ustedes tienen que levantarse de allí
como una persona diferente. Ustedes tienen que levantarse de allí mansos, tranquilos y dóciles, humildes, y el Espíritu de Dios morando con ustedes. El próximo año, mira, miran hacia atrás por el sendero y ven cuán lejos han llegado. Ven que ustedes están ganando terrenos todo el tiempo. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, docilidad, mansedumbre, paciencia, fe. Ahora solo arrepiéntanse y díganle a Dios que ustedes quieren eso ahorita mismo. Él lo va a hacer. Niñita, tú allí, cariño, tú haz la misma cosa. Dios te bendiga. Tu madre está parada con sus manos sobre ti. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. De paso nos despide en oración, mi hermano. Sin antes anunciar, después de que concluyamos este mensaje, el siguiente mensaje va a ser Amor Divino y la Gracia Soberana, predicado en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 14 de agosto del año 1956. Este es el mensaje que leeremos a continuación después de que concluyamos el día de mañana, si Dios permite. Listo, mi hermano, despídanos en oración. Muchas gracias a todos. Dios le bendiga. Señor Jesús, estamos, Señor Santo, agradecidos contigo, Padre. Señor, porque nos hemos gozado a través de estas palabras, de estas lecturaciones, de estos mensajes, Señor. Hemos sentido, Señor, el calor de tu Espíritu Santo, Señor, porque estas palabras, Señor, siguen siendo vivas, Señor, y estarán vivas por siempre, porque son tus palabras, Señor. Señor Jesús, y estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, porque tú nos dieras este glorioso privilegio de ser participante de las cosas tuyas, Señor. Bendice en gran manera a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita que participa, a cada niño, a cada niña, Señor, Señor Santo, porque estamos contentos, Señor, de que haya niños y niñas también que participan, Señor, y que tienen interés en estas cosas, Señor, porque saben que estas son palabras de vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Shalom para todos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana, hermana Lidia, hermana Violeta. Dios le bendiga. Dios con el mensaje que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un
ver esa triste escena, ellos decidieron. El séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. El séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Séptimo sello, así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil, bajo el séptimo, así como Israel, bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre, no a Dios. Triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos,
como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Así como